Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado nuestra historia para siempre. Se trata de fragmentos históricos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores a nuestro país. En España no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Es, por tanto, de lectura más que necesaria. Bueno, hoy empieza la primavera, de hecho ha empezado ya hace varios minutos. La verdad es que este año entra el 20 de marzo en vez del 21, como saben, varía a lo largo de los años entre el 19 y el 21 de marzo, y bueno, es de lo más significativo, y en el momento en que entra la primavera, pues es tiempo para que recordemos asuntos como, por ejemplo, que hace 50 años, George Harrison, cuando estaba paseando por las praderas de la casa que Eric Clapton tenía en Surrey, en Inglaterra, bueno, pues él no se encontraba en su mejor momento, pero los primeros rayos del sol primaveral de ese 21 de marzo de 1969 consiguieron alegrarle e inspirarle. Fue cuando compuso Here Comes the Sun, Aquí viene el sol, canción que incorporó a su álbum de Abbey Road, álbum de los Beatles, y que ha venido a convertirse en todo un himno a la primavera. Por ese motivo, ese será el tema que abrirá el concierto de primavera que el Ayuntamiento de Brunete está organizando para el sábado 18 de mayo a las 7 de la tarde en el templete de su localidad. Faltan todavía muchas semanas, pero se busca mayor garantía de buen tiempo. Será al aire libre y allí la partitura Concert Crossover, conjunto integrado por algunos de los nuevos talentos de la música de cuerda, dirigidos por el maestro Ramón Torrelledó, pues realizará una ruta musical por algunos de los temas más famosos de los Beatles, empezando, por supuesto, por el Here Comes the Sun. Alcalde de Brunete, don Borja Gutiérrez, enhorabuena por darle la bienvenida de este modo en Brunete a la primavera. Bueno, la verdad es que teníamos desde hace tiempo este proyecto en mente, ¿no? Y la verdad es que el maestro Torrelledó nos lo ha llevado, bueno, a la realidad, ¿no? Y además con una sorpresa, porque no solamente haremos un tributo a los Beatles, que yo soy un fan y me declaro fan de los Beatles, sino que además participarán artistas locales, o sea, gente solistas principalmente, que, bueno, pues además de la voz, aportan la música y el talento del maestro Torrelledó, y que, bueno, con la acústica del templete y el momento que viviremos de primavera en el entorno de Brunete será un momento histórico. Hombre, esperamos que sea como cuando George Harrison paseaba por los jardines de Surrey de Eric Clapton disfrutando del sol y del buen tiempo, puesto que será un concierto al aire libre y en el que encontraremos un repertorio, lógicamente iniciando por el Here Comes the Sun, el Aquí viene el sol, todo un repertorio de los Beatles. O sea que, maestro don Ramón Torrelledó, muy buenas noches. Maestro Torrelledó, buenas noches. Bueno, parece que no es posible esa comunicación. Don Ramón Torrelledó. No es posible hablar con él. Le íbamos a preguntar justamente acerca del repertorio, porque me imagino eso, que será música de Beatles con música de cuerda, con un montón de jóvenes talentos, que va a ser impresionante, ¿no? Bueno, es un tributo a los Beatles, y yo desde el momento que me lo propuso Torrelledó, la verdad es que, además del talento que tiene como director musical, pues creo que podía tener una cabida impresionante en Brunete. El entorno es fantástico, estamos hablando de un templete con una acústica única en la Comunidad de Madrid y que además, bueno, pues está dentro de la idiosincrasia del pulmón de Brunete, que es, bueno, pues la calle Real de San Sebastián, los parques, en un momento en el que estamos hablando de la primavera, esperemos y deseemos que haya buen tiempo, porque eso siempre incentiva al visitante a disfrutar de la música. Y además, si lo añadimos con la aportación de los artistas locales que tenemos y muy buenos, eso ya, ese maridaje lo hace el maestro, yo ya ahí no intervengo, pero en cualquier caso creo que puede ser muy atractivo, no solamente para los brunetenses, sino para todo el público en general. La localización en el templete, al aire libre, lógicamente le da unas características muy especiales, llegada de la primavera, buen tiempo, 7 de la tarde, un momento muy agradable, pero es que además se completa con el hecho de que justamente en el templete han hecho ustedes unas obras y han habilitado una sala de ensayos para grupos musicales, justamente. Sí, esto es un compromiso electoral
y suena mal decirlo, pero es verdad. Aparte de que yo soy muy apasionado a la música y que soy aficionado de primera mano, es decir, toco la guitarra, participo en algunos grupos musicales y uno de nuestros empecinamientos era hacer un local de ensayo gratuito para solistas y bandas musicales de Brunete, ¿no? Ya lo hemos hecho, lo hemos inaugurado, están ya usándolo las distintas bandas y estamos muy, muy agradecidos, sobre todo por la repercusión y el resultado que está teniendo. En Brunete es habitual que tengan ustedes conciertos de todo tipo, desde el concierto de Reyes en la iglesia, tipos de actuaciones de todo cariz en su sala cultural Aniceto Marinas, pero me imagino que cuando hacen este tipo de conciertos al aire libre, que me imagino que habrán tenido otras experiencias, debe ser todo un éxito, justamente por el hecho que se puede hacer, pues eso, ¿no?, al aire libre, en unas circunstancias pues como más festivas que otras, ¿no? El efecto llamada, es decir, haces un concierto al aire libre y la gente lo escucha, además de lo que tengas de aforo, la gente lo ve, lo escucha y participa. Y participa, que eso es lo más importante, y sobre todo con piezas muy modernas. Los Beatles, la gente puede pensar que pertenece a otro siglo, pertenece a otra compostura, ¿no?, de música, pero yo creo que son piezas modernas que gustan a los de mi generación, a los anteriores y a los de ahora. Es decir, yo creo que hay chicos ahora que están haciendo muy buenos tributos a los Beatles y yo sinceramente soy un admirador del maestro Torrelledó, creo que lo va a hacer muy bien, como siempre, por otro lado, y además la participación de artistas y solistas brunetenses le va a dar un toque significativo. Bueno, pues vamos a ver ahora si es posible. Maestro Ramón Torrelledó, buenas noches. Pues muy buenas noches, un placer. Hombre, queríamos hablar con usted, maestro, para que nos contara un poco. Nos está aquí contando el alcalde, don Borja Gutiérrez, sí, que va a ser todo un homenaje a los Beatles, que a partir de ese Here Comes the Sun de George Harrison, que hace 50 años compuso para dar la bienvenida a la primavera. ¿Cuál va a ser el repertorio Beatles que nos van a ofrecer ese 18 de mayo en el Templete de Brunete? Pues lo más granado de la música de Beatles, esa música que nos une a todos. Y fíjate, yo destacaría la importancia que tiene términos que tienen un sesgo peyorativo, y es lo de clásico, sobre todo en el terreno de la música. Clásico es todo lo que perdura a lo largo de la historia, y en este sentido, dentro de lo que es la música pop, la música popular, Beatles desde luego es el emblema número uno, el más significativo, y es curioso que la gente joven les reconoce su música, les conoce y les admira. También es verdad que musicalmente hablando, la música popular no ha tenido la misma evolución que ha tenido la música clásica. Está basada en una serie de condicionamientos técnicos muy básicos, como es la corchea con puntillos, semicorchea, priam, papam, pam, pam, y a partir de ahí se construyó todo. Pero en la época en la que entraron los Beatles, con esta célula rítmica y lo que demandaba la juventud de los años 60, hizo que en aquel entonces tuviese una grandísima repercusión, y lo que crearon ha llegado a hoy en día. Yo he ensayado con algunos chicos jóvenes de 18 y 19 años Beatles, vamos, lo conocen como cualquier música de rap. Lo que no conocen es cómo suena Beatles estilizado, por llamarlo así, que es con una orquesta de cuerda, que es lo que vamos a hacer ahí en Brunete, y es una forma de cohesionar todos los estilos, todas las edades, todas las culturas diversas que vivimos cada persona en torno a los Beatles, y va a ser muy, muy, muy interesante. No vamos a estar con la batería, pero vamos a estar con los violonchelos, que eso es muy importante. Cuénteme eso, maestro. ¿Cuál va a ser la estructura de la partitura Consort Crossover, que es la que usted va a dirigir? ¿Jóvenes talentos? ¿Con qué tipo de instrumentos? ¿Cuántos músicos? Sí, van a ser 10 músicos más cantantes. Son todo nuevos talentos de la música, todos buenísimos, todos premios nacionales, premios internacionales, y que están locos por hacer ya el concierto porque les apasiona esta música. Y ahí vamos a escuchar, pues, ¿qué te voy a contar? Here Comes the Sun, Hey Jude, El Imagine, El Let It Be, El Penny Dance, en fin, Across the Universe, Twist and Shout, Yellow Submarine, etcétera, etcétera. Y vamos a contar, y esto sí que es muy bonito,
vamos a contar con cantantes de Brunete, chicos de Brunete, que muestran una grandísima afición por la música, por cantar, y les vamos a dar la oportunidad, no oportunidad, vamos a compartir con ellos ese día de fiesta y estamos muy felices de hacerlo. Al final, el hacer música no sabe, la calidad musical no sabe si eres profesional, si eres amateur, si eres de un sitio o de otro, o qué edad tienes. Por lo tanto, este grupo y estos cantantes los vamos a juntar y vamos a intentar compartir con la gente una tarde, noche estética inolvidable. Pues maestro, le dejamos que siga usted con los ensayos, que preparen bien ese repertorio de Beatles y no nos lo perderemos. Será el 18 de mayo a las 7 de la tarde allá en Brunete. Don Ramón Torrelledo, muchísimas gracias. Un placer, no se lo pueden perder. No nos lo perderemos. Bueno, alcalde, lo dicho, enhorabuena. Muchas gracias. Y siga usted con iniciativas de este tipo, ¿eh? Estamos potenciando la cultura con los mejores directores, artistas y precursores de ella. Bueno, pues nada, todo un éxito. Seguimos con nuestra crónica política. Vamos a hablar del PSOE. Antonio Miguel Carmona, ustedes le recuerdan, es concejal del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues ha comunicado ya que rompe con el Partido Socialista. Ha enviado una carta a los secretarios generales del PSOE y del PSOE de Madrid, a Pedro Sánchez y a José Manuel Franco, donde les informa que renuncia a presentarse a las primarias para candidato en las listas de los socialistas de las próximas elecciones municipales y autonómicas. En la carta, a la que ha tenido acceso la redacción de Los Intocables, el que fuera candidato al Ayuntamiento de Madrid las pasadas elecciones, les transmite su renuncia, no sin antes agradecer el esfuerzo realizado por ambos para que él siguiera en las instituciones durante la próxima legislatura. Antonio Miguel Carmona centrará ahora su actividad política como presidente de la Fundación Socialdemócrata, organización que fundó hace más de 10 años y, según apunta, le tendrán a su más absoluta disposición con el fin de que las ideas del PSOE puedan seguir transformando el país hacia una sociedad más justa y más libre. O sea, muy buenas palabras, generalmente que suele utilizar alguien cuando nota que no cuentan con él en el partido, ¿no? Se va con todo el agradecimiento. No, el PSOE está roto en mil pedazos. Lo que pasa es que cualquiera le grita ahora al líder que va, en teoría, ganando las encuestas. En Andalucía ha sido tremendo porque Pedro Sánchez ha impuesto candidato. Yo no sé definir primarias dentro del PSOE, porque primarias, puede haber habido secundarias o terciarias, pero primaria no, porque este hombre ha puesto de primero al que no le va a chistar cuando tenga que pactar con los independentistas, en caso de que, ojalá que no, tenga que pactar. Entonces, yo he visto, a ver, no coincido con casi nada de lo que él ha, digo, Carmona, ha defendido. Él tuvo que tragar sapos y ranas cuando se le dijo del partido, usted no va a ser el alcalde de Madrid, a pesar de que el PP le había ofrecido sus votos para Esperanza Aguirre. Antonio Miguel Carmona ha tenido que tragar sapos en varias ocasiones, cuando puso la mano en el fuego por Tomás Gómez y se las abrazó, cuando Pedro Sánchez no le dio su confianza, cuando Esperanza Aguirre le ofreció ser el alcalde de Madrid, pero Pedro Sánchez no le dejó, en fin, y ha aguantado como buenamente ha podido al frente. No, en lealtad tiene un 110% de gratitud al partido y todo, pero me imagino que habrá pasado algo que ha llegado ya al tope del límite y todo. Yo he conocido alumnos de él en el CEU, y me han dicho que es uno de los mejores profesores que han tenido. Me parece, como profesor, por lo que me han comentado, es excelente profesional. Es un gran comunicador. Exactamente, pero le han puesto a defender cosas indefendibles, desde Zetapé y todas sus propuestas económicas, que ya vimos dónde nos llevó, y ahora Sánchez quien lo defiende. Es que es complicado. Ahora la ministra también está diciendo que no ve ningún atisbo de crisis ni de desaceleración. Me recuerda, no sé, la ministra Solves, ¿podrá ser el nombre de esta ministra que tenemos? Porque, sí, porque tenemos que acordarnos Solves negando crisis y negando, ojalá, ojalá no tengamos que llamar a la ministra Solves. Bueno, yo creo que Miguel Ángel Carmona es un... Antonio Miguel Carmona es un cargo dentro del Partido Socialista muy querido por los militantes del Partido Socialista, muy querido. Y esto yo creo que es un síntoma, es decir, es el resultado de la decisión de Sánchez de controlar las listas y digamos, tener muy compacto el grupo parlamentario y los grupos parlamentarios en los parlamentos autonómicos, perdón, o posteriormente en los ayuntamientos, para que apoyen una política que va a ser complicada de llevar adelante. Él quiere más que ciudadanos, yo creo que quiere súbditos en sus listas, quiero decir, gente muy, muy fiel, que aguante el tipo ante la lluvia de críticas que le puede llegar si repite
digamos, un poco la opción de gobierno, que es el apoyo con los independentistas, con un Podemos disminuido, si puede y si logra de alguna manera conformar el gobierno, y con los ex socios de los etarras de los etarras vascos. Entonces, Carmona ha desistido después de llevar una larga trayectoria, como habéis recordado muy bien, de tragarse sapos importantes en la política. Un personaje, en cualquier caso, de verdad, por lo que yo he recibido a través de las redes sociales, muy querido por la militancia, por lo menos en Madrid. Sí, bueno, yo recuerdo, no ha dicho razones ni nada, ¿no? Sencillamente no ha dicho razones, buenas palabras, aunque yo sospecho que es que no forma parte de las listas, ya. Quizá para el Senado, ¿no? Ya, no, yo supongo quizás, pues ya que no ha dicho nada, pues vamos a especular las razones que puedan mover a eso. Yo supongo que es uno de los líderes del Partido Socialista que más se ha significado en frente al nacionalismo. Es decir, en varios programas, en varias intervenciones, ha negado el derecho de autodeterminación, sin mal no recuerdo, creo recordar alguna intervención en este sentido. Es decir, que pues se ha mostrado, digamos, un cierto obstáculo, digamos, al discurso nacionalista, ¿no? Y supongo que, ante el cálculo, la previsión de que Pedro Sánchez tenga que pactar de algún modo, porque no le queda otra, es decir, no tiene las tres derechas, como llaman ellos, atribución, por otro lado, discutible, ¿no? Cuanto menos, las tres derechas, pues solo quedan las derechas, por otro lado, que también lo son, ¿no? Nacionalistas, algunas de ellas, por lo menos, el PNV, pues, sin ir más lejos. Entonces, quiero decir que abominan de la derecha, pero después el PNV, no se sabe por qué, tiene toda el beneplácito para pactar con él, ¿no? Entonces, ante la previsión de que probablemente, pues, quizás a Antonio Miguel Carmona le falte flexibilidad, digamos, para aceptar semejante cosa, ¿no? Según los propios presupuestos de Sánchez, ¿no? Entonces, habrá que poner a gente, pues, más moldeable a un posible, a tener que tragarse el discurso nacionalista, ¿no? Entonces, yo supongo que irá por ahí el tema, la verdad, pero como no he dicho nada, pues especulo. A ver, yo lo que creo es que muchas veces ocurre en los partidos políticos, y en el Partido Socialista ha sucedido, los líderes manejan su statu quo en función de aquellas personas que tienen mayor fidelidad o no. Carmona, a pesar de ser una persona muy válida técnicamente hablando y políticamente hablando, creo que además ha sido respetuoso con su nueva situación política. Creo que evidentemente ha purgado, o ha sido una de las partes de que ha sufrido la purga de Pedro Sánchez y de su dedo director, porque no hay que olvidar una cosa, es decir, muchos partidos políticos, y hablo del PSOE, de Ciudadanos y de algún otro, criticaban la forma de dirigir y elegir los candidatos del Partido Popular, porque, bueno, una especie de dedo unísono y maestro el que decidía esto. Y resulta que nos hemos encontrado, uno, que en Ciudadanos las primarias son torticeras, tóxicas y falseadas. Y no hablo solo en Castilla y León, ha aparecido Murcia, Castilla-La Mancha, otra serie de comunidades autónomas en las que se produce un voto nocturno con alevosía, en el que a través de unas IPs determinadas, IPs, me refiero, el mismo ordenador, vota a 80 personas a las 3 de la mañana. Hombre, eso no es muy, digamos, muy plural, vamos a decirlo así, ¿no? Y muy democrático. Y luego nos encontramos con el PSOE. El PSOE, que su aparato decide imponerse a la decisión de los afiliados y proponer sus propios candidatos. Luego, las primarias realmente son una entelequia y es una farsa que venden algunos partidos políticos frente al statu quo tradicional de otros partidos, ¿no? Bueno, yo creo que los ciudadanos tienen que aprenderlo. Pedro Sánchez ha aplicado una purga. A mí Carmona me parece un tipo un poco circense en sus declaraciones, pero inteligente. Inteligente, me parece demasiado televisivo. Pero en cualquier caso, es un tipo que se ha opuesto a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez se lo ha hecho pagar.
Luego, a mí lo de las primarias en el PSOE, las primarias en Ciudadanos, me parece una farsa. Y bueno, lo de Podemos, ya no te digo nada, porque eso forma parte del Star Trek de la política española. Lo demás, una farsa. Dentro de lo que cabe, al final, la forma de elección unísona del Partido Popular resulta ser lo más directo y lo menos fraudulento que hemos vivido últimamente. Bueno, también te has dejado los ejemplos que has puesto, te has dejado tu propio partido, porque Casado también ha hecho una escabechina con los anteriores. Bueno, pero representantes, con los amigos de Soraya, con los amigos pero no engañan a nadie. No, eso sí, eso es decir, el PSOE dice, voy a hacer una primaria, y dice, sí, sí. No son primarias, en realidad decide Pedro Sánchez. Ciudadanos dice, voy a hacer una primaria, no decide Ciudadanos, decide un ordenador a las 3 de la mañana con 80 IPs que votan a una persona. Sí, sí, eso tienes razón. El PP dice, voto a quien sea y voto. Esa es la persona decidida. O impongo a quien sea, impongo. Bien. En cualquier caso, lo que dice... El PSOE dice, voy a ser integrador y luego se fumiga a todos claro, los que no lo son. Exacto. Las purgas leninistas. Pero lo que decía Pedro tiene razón. Yo creo que lo que más compacta a los partidos, es decir, que no haya voces críticas en los partidos, es el poder. Es decir, la posibilidad real... a través de los resultados de las encuestas, de que el Sánchez repita gobierno y, consecuentemente, reparta poder, reparta cargos, reparta prebendas políticas, por decirlo de alguna manera, evidentemente desactiva cualquier tipo de crítica por parte de las militancias y de la gente que está en los organigramas de los partidos. No, de todas formas, la primaria está estudiado, tiene su parte buena y su parte mala. Una es que generalmente se parte el partido en dos, porque ya empieza a haber bandos uno contra otro y siempre quedan resquemores, y eso es importante tenerlo en cuenta, cosa que si hay un dedo mágico que va nombrando a la gente, lamentablemente te cargas a unos, y sobre todo si no es gente del aparato, por ejemplo el PSOE, que empieza a poner gente, o sea, Pedro Duque, yo no he visto que, salvo el chalet que tiene en Alicante, el PSOE de Alicante no ha estado. Entonces, claro, el que tiene ahí currando 20 años, 25 años por el partido, y de repente te ponen a alguien de arriba, dices, oye, esto es un poco injusto, la verdad. Entonces, yo voy con la banderita un montón de años para nada. Pues en estas elecciones, con la política de fichajes que está habiendo, está pasando más que nunca. Sí. Siempre había habido cuneros, siempre había habido paracaidistas, que en las demarcaciones locales de cada partido recibían con malos ojos, tanto tiempo trabajando para que ahora manden uno de Madrid, ¿no? Pero es que en esta ocasión, y es tremendo, todos los partidos están fichando fuera, claro, y todos los que están haciendo vida de partido están diciendo, bueno, ¿y aquí qué pasa con nosotros? Claro, ¿no? Bueno, es que... está... la televisión. Exacto, claro, exacto. Estamos pagando el peaje de la televisión, entonces, del mundo espectacular. Vamos a ver, yo creo que es que también el democratismo, un poco esa ideología, la ideología democratista, por así decirlo, es decir, que todo tiene que ser democrático, y la democracia es una forma de organización del Estado, desde Platón, Aristóteles, es una forma de organización del Estado, no de los partidos políticos. Si un partido político no tiene por qué ser democrático, y además es que no lo son. Funciona más bien como pues yo que sé, como un ejército, si se quiere, no sé, está mucho más jerarquizado. Es decir, ahí si una persona da en la televisión y es capaz de callar al tertuliano, a las primarias o no a las primarias, si es capaz de llegar a más público, va a ser ese el candidato. Díaz Ayuso, por ejemplo, tengo un ejemplo, es decir, fue capaz de callar a Mamen Mendizábal. Pero hasta eso fue suficiente como para colocarse ahí. Entonces, no fue por eso solo. No, hombre, después tiene, hombre, está ahí. A pesar tiene que estar ahí. Tú sabes que no fue solo por eso. Quiero decir que pero eso fue un valor añadido. Eso la catapultó muchísimo. No, pero es un tema muy interesante porque es el del que vamos a hablar justamente ahora. Isabel Díaz Ayuso, una dialéctica realmente destacada, es la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, está siendo sometida a una campaña de acoso y derribo por parte de las feministas radicales tremebundas, y ella aguantando como gato panza arriba. O sea que la verdad es que lo está llevando bastante bien. Resulta que hace unos días le recriminaban que el Partido Popular no había participado en la manifestación del Día de la Mujer. Y ella ha contestado, bueno, diciendo que en una entrevista en la cadena SER, diciendo que evidentemente no es obligatorio asistir a ningún tipo de manifestación, y ha tenido referencias bien claras acerca de lo que opina del papel de las mujeres. Escúchenla. Ahora las mujeres estamos obligados a ir a las manifestaciones. Hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda. Ya tenemos nueva obediencia.
La verdad es que la atacan desde todas partes. Por ejemplo, la podemita Isabel Serra, a través de Twitter, le ha mandado un mensaje en el que dice: qué pena tener una mujer como Isabel Díaz Ayuso que utiliza su posición de poder contra lo que reclamamos las mujeres este 8M. Aunque lo parezca, no es que se entere de lo que es feminismo. Es que la encuesta de hoy dice que necesita a Vox para poder gobernar. Ante lo que ella, Isabel Díaz Ayuso, también le contesta a través de Twitter, diciendo claramente: soy una mujer libre e independiente. Llevo 20 años manteniéndome por mí misma. Ninguna pareja me ha pagado un mes de alquiler ni me ha ayudado laboralmente. Soy la tercera candidata mujer a presidir de manera consecutiva una comunidad autónoma del Partido Popular. Oye, y tan ricamente, ¿no? Quiero decir que da gusto escuchar cómo una mujer con tal solidez de argumentos se defiende frente a los ataques inmisericordes de esa izquierda de feminismo radical que parece posesión de la verdad, ¿no? No, pero es que al final, si ella va a la marcha del 8M, la pitan. Porque fue los del Ciudadanos fue esta arrimada y le hicieron un scratch. Entonces, y se defendió muy bien también. Sí, sí, por supuesto, pero el hecho de que si vas, te hace un scratch. Si no vas, eres machista. Eso es un maniqueísmo, como tú dices, un poco extraño. No sabes dónde ubicarte. Hablan en nombre de las mujeres, pero bueno, ¿pero quién eres tú para arrogarte? Es que ese rodillo, porque pasa por encima de los derechos de los demás, pero ¿quién eres tú para arrogarte en representación de las mujeres? A tal Isabel Serra, que es de filosofía, por cierto, cuya hermana también es de filosofía, Clara Serra, y que... Y entonces, digo, esto lo subrayo porque yo soy de filosofía, de la misma facultad más. Que menudo. Y amigo de la Serra, por lo que veo. Menudo ha salido de ahí. Y entonces, es que se arrogan en representación de una multitud que nadie les ha dado. La multitud de que es la mitad de la población. ¿Pero de dónde? ¿De dónde tú te arrogas representación de la mujer o de las mujeres españolas? Es decir, tú lucha y pide lo que creas que tengas que los separatistas pedir. Catalanes hablan en nombre de todo Cataluña, el pueblo de Cataluña, claro, sin ningún tipo de autoridad. Igual, mujeres feministas hablan en nombre de todas las mujeres sin compartir necesariamente las ideas con ellas. Es pensar que el pueblo que yo represento, representación que me otorgo, es lo que llamaba Lenin, con mucho acierto, el socialfascismo también. Es decir, yo me invisto con un carácter popular, ¿no? Y entonces represento, no represento una persona, soy un pueblo caminando. Pueblo. Chávez, es el mismo. Chávez decía así, literalmente, porque es el fin del principio. Chávez no es una persona, Chávez decía él. Yo no soy una persona, soy un pueblo. Sí. Entonces, claro, el que no vota Chávez no es pueblo, entonces lo puede aniquilar. Esta es la consecuencia. Entonces, como no es mujer o es una traidora, Isabel Díaz Ayuso, pues entonces se le puede golpear, se le puede machacar. Esta es la consecuencia. Como no comparte el mensaje que usted me quiere imponer, exacto, pues la consideramos... Pues entonces, eres una enemiga. Un subhombre. Esto es el supremacismo. Somos conscientes... Exacto. De que aquel que piensa diferente es perseguido, es acosado, es vilipendiado en las redes sociales, públicamente y en los medios de comunicación que no son afines. Esto somos conscientes y estamos viviendo un momento bastante duro. Yo alabo y además, bueno, pues pongo muy en valor las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. Me parece imprescindible que los políticos seamos valientes, pero además aquellos, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, que representan la candidatura a la Comunidad de Madrid, siendo mujer, una mujer trabajadora, que ha demostrado mucho, que no tiene que demostrar a, bueno, pues como dice en el tuit aquí, a todas aquellas y aquellos que tratan de vilipendiar por su statu quo femenino, pues realmente yo me siento muy representado por ella, la pongo en valor, la alabo y además, pues en definitiva, creo que es indispensable que líderes políticos sean tan valientes. Hay un statu quo, como decía, de feministas supremacistas que tratan de imponer su pensamiento único, que normalmente, o casi en el 100%, va relacionado con la izquierda, y cuanto más radical mejor, y yo creo que ha llegado un momento en el que en España tenemos que decir basta ya de escuchar, de asumir, de consumir estos mensajes torticeros, vilipendiosos, unilaterales, supremacistas, con el propósito de callarte, es decir, y yo creo que líderes como Isabel Díaz Ayuso es indispensable que tomen voz porque van a tener voto en el statu quo
regional y desde luego, pues bueno. Es que efectivamente ya conviene que algunas personas contesten a esos mensajes, como usted dice, supremacistas, esa pretendida superioridad moral de determinados colectivos que siempre criticamos, sí. ¿No? De la izquierda, del feminismo radical en este caso, de los supremacistas de cualquier otro tipo recordar, de opción, ¿no? Recordar a estas izquierdistas, según ellas, que Rosa Luxemburgo decía que la mujer como tal mujer no tiene derechos especiales. Esto decía Rosa Luxemburgo, literalmente. Mm. Bueno, yo soy feminista en el sentido de que hablamos de la mujer igual al hombre, ¿no? En ese sentido todos somos feministas. Eso es, ¿no? Igualdad. Eso es igualdad, es mismo, de derechos y oportunidades. Exactamente, la diferencia es cuando se politiza y cuando dice feminismo de izquierda, machismo de derecha, animalismo de izquierdas, el que mata a los animales animalismo de izquierda. Y empezamos a... De hecho, estas manifestaciones de los viernes ahora de los jóvenes contra el calentamiento global, salió una de las organizadoras diciendo, oye, en todos los países esto se ha hecho totalmente apolítico, pero aquí en España se lo han apropiado siempre algunos colectivos y esto ha perdido totalmente el sentido. Entonces ya no saben qué hacer el próximo viernes, sí. No, porque ya la pancarta, el que va de primero, no es el que lo organizó, ya es el que grite más fuerte. Y en ese caso no podemos estar de acuerdo. Especistas también, se junta el feminismo con el especismo. Entonces el otro día una señora, acusó a los gallos. General, a los gallos, de machismo. A los gallos. ¿De verdad? A los gallos. Sí, literalmente. Eso es del mundo todo. ¿Por qué? A los gallos del mundo todo. Kikiriki. A los gallos de Kikiriki. Gallo y gallina. Al macho de la gallina. Pues merece ser del mundo todo. Estaba exhibiéndose y no sé qué y tal, que eso era intolerable. Sus motivos tendría esa. Sometiendo a las gallinas y todo esto. Esto no puede ser. Gallinas sometidas. Exacto. Las gallinas están siendo sometidas por el gallo. Investigaremos ese escándalo. Ese gallo. Afortunadamente eso en otros países no pasa, quizá por eso son más felices. Por cierto, ¿saben ustedes cuál es el país más feliz del mundo? Pausa y se lo contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91 510 27 41
y soluciona tus problemas en 15 días. España necesita soluciones. Que voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás mentíralo todo lo que dicen. Jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo. A las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? Gran Cena, soluciones para España. Sin la España, nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, iure y soberana. Estado considere que yo soy el lendakari más peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas. Al gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, la unidad de España. Cena por España con Carlos Cuesta, 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono 669-728-673. Para las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. Finlandia ha sido elegido el país más feliz del mundo por segundo año consecutivo. Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Suiza llevan años disputándose los primeros puestos del ranking mundial de países más felices, que incluye cada año la ONU en su informe anual de la felicidad. La edición 2019, que se ha publicado hoy coincidiendo con el Día de la Felicidad, nos dice que el ganador repite: Finlandia es por segundo año consecutivo el país más feliz del mundo para las Naciones Unidas. Este informe tiene en cuenta variables como el Producto Interior Bruto, las ayudas sociales, la esperanza de vida, la libertad, la percepción de la generosidad, la corrupción o la calidad de vida de los inmigrantes. En esta edición, España ha mejorado 6 puestos respecto al informe del año pasado. Ha pasado del puesto 36 al 30. ¿Qué os parece? Pues a mí estupendamente, porque yo además me siento muy feliz en España. Finlandia podrá ser el país más feliz del mundo, pero creo que además... Pero es más frío. Es más frío. Es más frío. Es otro ecosistema. Nosotros tenemos al Real Madrid 3 Copas de Europa, hay que recordarlo. Finlandia no sabemos qué equipo tiene en Champions League, pero la realidad... Es que además, yo creo que voy a dar unos motivos por los que sentirse orgulloso de ser español, además de representar al país, uno de los países, por no decir el más antiguo de Europa y con mayor tradición, ¿no? A pesar de señor Puigdemont y señor Torra. España es el líder en donación y trasplantes de órgano. Tenemos la segunda lengua más hablada del mundo. Estamos hablando de 437 millones de habitantes. Somos el país más competitivo en el sector turístico. España es el segundo país de Europa con la tasa de criminalidad más baja y el segundo país con mayor esperanza de vida. Solo Japón nos supera y estamos por delante de Finlandia, que es el país... Creo que ya superamos a Japón este año, ¿eh? Pues mira, superamos a Japón y por delante de Finlandia, que es el país más feliz del mundo.
y además tenemos jamón serrano. Y tenemos la red ferroviaria de alta velocidad más larga de Europa y la segunda del mundo. Y nuestro sistema sanitario es el tercero mundial por detrás de Hong Kong y Singapur. Yo creo que son razones más que suficientes, además del jamón serrano, además del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barcelona, que incluso este año puede ganar la Copa Europa, porque Barcelona, queridos amigos, es España. Es España. Y el todo, clima, no te dejes el clima. Y el clima, el Mediterráneo, la comida mediterránea, el clima, las playas, somos el país con más premios en cuanto a la categoría de sus playas se refiere. En fin, señores, Finlandia podrá ser todo lo feliz que quieran, pero yo, como español, me siento muy feliz y orgulloso de España. Bueno, yo... Después de este alegato... Siempre tendrías que meter otra candidatura. Hay algún finlandés aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Algún finlandés en la sala? Sí, por eso. Claro, que defienda lo suyo. Yo, por supuesto, no soy finlandés. No, pues... no, decir que, efectivamente, es incomparable, ¿no? Muchas veces, por la historia, porque Finlandia es un país con 7 millones de habitantes, creo, ¿no? Son 7 u 8 millones de habitantes, sí. Ni siquiera llega, creo. Tiene la misma población que Cataluña, más o menos. Cataluña, más o menos. Entonces, quiero decir sin que... Sin torra. Hay... Entonces, es que porque por eso son felices. Porque ellos eligieron primero, porque si no... Entonces, los criterios comparativos por los cuales resulta el resultado este de la felicidad, pues bueno, son criterios pues un tanto llamativos, un tanto que es muy difícil de comparar, de homologar unas cosas con otras, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista que le estaba diciendo Borja ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, el acceso que tenemos como españoles por utilizar la lengua española a la literatura, vamos por caso, ¿no? Y la tradición literaria que tiene España, ¿podéis decir algún literato finlandés, por favor? No, dominamos la literatura finlandesa, ¿eh? Sí. Músico uno, sí, que tiene un monumento allí en Helsinki. ¿Algún filólogo finés en la sala? Tampoco. No, yo diría Talvisota de Xabier Orcajo. Hombre, sí. claro. Pero es Sibelius, tiene monumento a Sibelius, llegas allí, Helsinki, tú llegas a Helsinki y te enseñan el monumento a Sibelius. Todo lo que hay de bello en Helsinki, bueno, esto es muy subjetivo si se quiere, ¿no? Pero bueno, yo la experiencia que he tenido es ruso. El resto tiene una catedral que está enterrada. La intervención rusa. Una catedral que es subterránea, es una cosa llamativa. Hombre, si los finlandeses tuvieron que luchar contra los soviéticos. Sí, absolutamente. Contra los soviéticos. La guerra del invierno, en Talvisota. Tener el francotirador con más baja. Demostraron ser muy aguerridos en la defensa de su país frente a los soviéticos. Sí, sí, no, grandes pérdidas. Además, nosotros hemos tenido que aguantar. Aprovecho a recomendar el libro Talvisota de Xabier Orcajo, porque realmente nos muestra en una parte, aparte de que habla de Brunete, que esto hay que decirlo, también vamos a hacer un proselitismo español, pero es verdad que habla de la defensa del finlandés acerca de la invasión rusa y desde luego es memorable. Sí, sí, no, yo el francotirador más efectivo, más eficaz del mundo, ¿no? Lo lleva de premio el finlandés, ¿no? Después el ruso sobre... Y el ataque a los tanques. Los finlandeses atacaban a los tanques en la nieve de manera volviendo singular. Volviendo a la felicidad de la lista, yo creo que nos tenemos que sentir especialmente orgullosos los europeos, porque de los 10 primeros países, 8 son europeos. A mí me parece que España esté en el 30 lugar es inapropiado. Sí, ¿verdad? Parece. Sí, porque parece que estén por encima. Sí, no, por una serie de variables que ahora comento, pero por ejemplo, que esté por debajo de México o de Guatemala me parece asustador. Y por último, una serie de variables, entre otras las que decía Borja, entre otras la gastronomía, no solamente por el jamón, sino por los garbanzos de Brunete, lógicamente. Es evidente, no digas pero más. La única variable que sí que yo estoy de acuerdo con que deberíamos de mejorar, que ellos la tienen muy controlada y que la tutelan mucho, es la educación. Sí. La educación en Finlandia es formidable. Es el gran modelo, efectivamente. Bueno, sí, yo creo ha caído también. Según... Yo creo que habría que definir felicidad, porque yo que nací en Cádiz y toda mi familia de Cádiz, Jerez y esto... Yo un gaditano lo pongo en Finlandia y yo creo que feliz no va a ser. Pero vas a comparar lo que opina un gaditano de la felicidad de lo que opina un informe de la ONU. Por eso, entonces, ¿por qué? Porque está todo dicho. No, porque para una persona estar feliz puede ser estar en silencio en una montaña que no veas a nadie, pero tú pones un gaditano allí y se muere de la tristeza y del aburrimiento. Entonces, definamos felicidad. Yo leí el informe y creo que la mayoría de las variables que ellos utilizan se refieren a la seguridad. O sea, como yo tengo una seguridad de que voy a tener una pensión suficiente, de que voy a tener
tener una educación de que mis hijos van a estar cubiertos, soy feliz. Y algunos parámetros de calidad de vida que seguramente nosotros analizaríamos desde un punto de vista muy diferente. Exactamente, porque para mí la felicidad es tener una familia, es... Fíjate que yo tengo unos amigos suecos, por cierto, con mucho respeto, con todo mi respeto a los finlandeses, ¿no? Pero mis amigos suecos decían, oye, es que los finlandeses son muy tristes. O sea, imagínate tú que un sueco, que ya para nosotros es una persona realmente, pues, seria y callada, que tenga que decir los finlandeses. Sin embargo, yo creo que también aprovecho la oportunidad para decir que nosotros los españoles somos los primeros que criticamos más a España. Sí, y yo creo que si viéramos a España frente a otros países seremos bastante más felices. Y a medida que conocemos lo que hay fuera, valoramos cada vez más. Nos gusta más. Yo que estuve muchos años fuera. Somos bastante felices, tenemos bastante buenas cosas de las que disfrutar en España. Y si no nos falta demasiado dinero, y si nos falta, hay manera de arreglarlo. Por ejemplo, a ti te han abandonado los bancos, tienes problemas financieros. Bueno, pues que sepas que en ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propio vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Bueno, y con esa recomendación para que todos seamos felices, hemos llegado al final, señores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Don Pedro Insúa, muchas gracias un día más por estar con nosotros. Don Luis Magán, que siga usted tan feliz, ¿eh? Muchas gracias, la seguiré. Javier Galue, gracias también por acompañarnos. Feliz de estar aquí. Y Borja Gutiérrez, muchas gracias también por acompañarnos. Encantadísimo, como siempre. Bueno, nos vamos, pero esperamos que ustedes también sean felices al recibo de la presente. Y no se vayan porque les dejamos con la película. Esta noche, Casta Asesina, una película que se desarrolla en 1825, donde el miedo se está apoderando de la bahía, los seguidores de una secta religiosa matan a cualquiera que se opone a sus creencias, y cuando William Savage, un inspector de impuestos inglés, descubre las matanzas, decidirá investigar el caso. Que disfruten ustedes de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.